Dirigidas a la vicepresidenta, cuarta de Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Pregunta del senador Rufá Gracia, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y H. Bildu, que será formulada por el senador Picornell Krenzma. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidenta. Señora ministra, usted sabe que el Delta de Ebre está delante de una situación extrema, de extrema vulnerabilidad. Nosotros pedimos soluciones urgentes que ayuden a parar la regresión de su costa, la subsidencia de la plana deltaica y la salinización de sus espacios agrarios. La supervivencia del delta también está sufriendo los efectos del cambio climático y se puede empeorar aún más la situación. Pero todas estas actuaciones de protección que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo no tendrán éxito si no van acompañadas de un cambio de la política hidrológica de la cuenca. Una política que, en primer lugar, nosotros lo que pedimos es que permita una mayor aportación de caudales y, por otro lado, que se aumente el volumen de sedimentos que puedan llegar en el tramo final del delta y también en su desembocadura. Por un lado, nosotros entendemos inaceptable que la Confederación Hidrográfica del Ebro, en su revisión del plan hidrográfico, no reconozca el problema de subsidencia y regresión que sufre el delta. Nosotros esperamos que la Confederación Hidrográfica del Ebro, con sus alegaciones que están recibiendo por parte de muchas entidades y organizaciones, rectifique el contenido de este plan. Por otro lado, sabemos que el Gobierno, usted está trabajando con su ministerio, con su equipo, la estrategia de protección del delta del Ebro, pero desde Esquerra Republicana lo que le pedimos es que sea un plan participado, consensuado con todas las organizaciones y entidades que participan del día a día del delta del Ebro. Aún así, nuestra sorpresa es grande cuando nos encontramos que en el proyecto de presupuestos generales del Estado no hay ni una sola partida en relación a esta estrategia de protección del delta del Ebro. Tampoco hemos encontrado ninguna partida vinculada a distintas actuaciones que vamos pidiendo desde hace unos meses, como es, por ejemplo, la restauración de la barra del Trabucador o la finalización del camino de la guarda de la abadía de los Alfacs. La semana pasada, el Parlamento de Cataluña, a propuesta de Esquerra Republicana, aprobó una moción por unanimidad que pedía, que demandaba al Gobierno español que en el marco de los fondos europeos de recuperación se priorizara la actuación en el delta del Ebro. De hecho, el Gobierno va a disponer de más de 8.000 millones de euros de estos fondos europeos de reactivación y reclamamos nosotros que una parte importante se destine a realizar todas aquellas actuaciones inmediatas y urgentes que venían explicando. Por todo ello, preguntamos si el Gobierno piensa realizar las obras y proyectos de protección del delta del Ebro con los fondos europeos del plan de recuperación y en especial aquellos destinados a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora vicepresidenta, cuarta del Gobierno. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. El delta del Ebro es un espacio particularmente emblemático por el que siento una especial emoción, sensibilidad y compromiso. Es un tema en el que venía trabajando en la legislatura, la segunda legislatura del presidente Zapatero, y que hemos recuperado con toda diligencia. Tiene un alto valor ambiental, cuenta con muchas dificultades por muchos motivos. Efectivamente, uno de ellos es toda la evolución hidrológica, la evolución costera, las actividades que de manera natural, respetuosa, se han venido desarrollando allí, la protección de un espacio natural emblemático. Es algo que han venido trabajando los equipos del Ministerio, yo diría, codo con codo, con la taula, con las autoridades, con los actores locales, desde hace más de 2 años. Y, de hecho, en las próximas semanas, después de haber compartido con ellos las principales líneas en protección del litoral, van a tener una reunión para poder conocer en el ámbito de las competencias del Ministerio Litoral, Ebro, por tanto, cuenca hidrográfica y algunas líneas emblemáticas de protección natural, cuál es nuestra propuesta.
En realidad hay un compromiso en presupuesto ordinario y en el plan de recuperación. De hecho, una de las líneas maestras del plan de recuperación consiste precisamente en inversión en restauración ecológica de lugares particularmente sensibles. Hemos quedado en que esta será una de las actuaciones más importantes en el ámbito de nuestras competencias y estaremos muy contentos de trabajar con la Generalitat. De hecho, frente a esta estrategia, junto a esta estrategia que venimos desarrollando desde las competencias del Estado, el otro día tuve ocasión de reunirme con el conseller Calvet y quedamos en que tendríamos una reunión para entender también cuál era su propuesta desde las competencias y del presupuesto de la propia Generalitat instado por el Parlament de Cataluña para contribuir a este esfuerzo. De entrada, hemos venido ultimando una mejora de la red de información ambiental del Delta del Ebro. Trabajamos, como digo, en una planificación hidrológica. Lo que hasta ahora se conoce son los esquemas, el esquema de temas importantes, pero la aportación de sedimentos y el caudal hidrológico hay que hacerlo con cautela para, desde el agua embalsada, evitar que lleguen sedimentos contaminantes. Acabamos de culminar nuevas etapas de restauración de Flix y necesitamos hacerlo con toda la seguridad. Por tanto, durante este último año se ha estado trabajando en el CEDEX para hacer una modelación hidrodinámica que nos permita, como digo, decidir cuál es la mejor manera de intervenir, de qué modo se restauran los arenales del litoral y de qué modo se puede trabajar en esas barreras transversales que nos permitan agravar el problema. Hay distintas propuestas, distintos modelos que trabajaremos, como digo, con los actores del territorio y cuente usted con el compromiso del Ministerio, con el compromiso del Gobierno para, desde las competencias que son nuestras, aportar todo aquello que resulte imprescindible para poder trabajar en la restauración, en la recuperación del Delta y, como digo, con plena intervención y participación de los actores locales. Y confiamos, estamos seguros de ello, con la sinergia, con la contribución de la Generalitat. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Pregunta de la senadora Castelfo.